¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Y sí, ya veis, hoy tenemos sesión de mapa. Bueno, en ocasiones hacemos el jueguecito este del mapa, pues para indicar de dónde viene la cerveza. Por si alguno se piensa que la que tenemos hoy es de Australia o de Oceanía, pues también podemos hacer esto. Bueno, hoy en realidad tenemos una sesión bastante especial. Siempre lo digo cada vez que inauguramos una nueva nación dentro del taller de bebidas. Y esto es traer un brebaje etílico de una nación que todavía no hayamos visitado, de la que no hayamos probado ningún brebaje etílico todavía. Y bueno, y eso que como siempre digo, ya llevamos unos cuantos, ¿eh? La lista empieza a ser larga, pero siempre nos queda alguna nación. Vamos a hacer el juego del dedito, a ver a dónde nos vamos hoy. A ver, Oceanía, no, no. Nos vamos a quedar en el viejo continente. Aún quedan naciones en Europa de las cuales no hemos probado. La verdad es que como el mapa es tan pequeño, pues es muy difícil acertar, pero bueno, nos vamos a los Balcanes. Nos vamos a la Europa de los Balcanes, concretamente a una de las naciones de la antigua Yugoslavia. Y que a día de hoy es una potencia turística, tengo entendido. Bueno, y también habrá quien piense una potencia futbolística. Pues sí, lo es. Croacia. Nos vamos hasta Croacia y desde Croacia pues viene esta fantástica cerveza que tengo aquí. Muy, muy croatamente decorada, si podemos usar esa palabra. Ya sabéis que el tema arlequinado, este de los cuadrados pequeños, es algo que, bueno, ya viene en la bandera de Croacia. Bueno. Pues también, ¿no? El que siga los deportes siempre van vestidos de esta manera. Pues efectivamente, si os fijáis, ahí está todo el tema arlequinado, aquí con los colores blanco y rojo, que son los distintivos de Croacia, pero lo que es la lata de esta cerveza en general, pues viene pues toda, ¿no? Con estos pequeños cuadrados, ¿no? El tablero de ajedrez, que llaman algunos. Bueno, Osuisko. No tengo ni idea de hablar croata, pero supongo que será algo así como se pronuncia esta interesante cerveza. Osuisko. Es una cerveza tipo lager. Antes estuve leyendo y está todo en croata, así que es difícil entender nada. Bueno, sí, pone aquí es número uno, seguramente número uno en Croacia. Y entiendo lo de la tradición y que la brewery está fundada en el año 1892. Desde entonces viene esta cerveza, esta Osuisko. Tipo lager, también nos lo indica. Buscando el porcentaje de alcohol, pues debe de estar por algún lugar. En fin, algún día lo encontraré. Pues no lo sé, no sé dónde está. La verdad es que esta gente suele poner el porcentaje de alcohol en un número tan pequeño en ocasiones que es difícil de encontrar. Ah, 5.0, por fin lo encontré. 5.0% de alcohol. Bueno, pues normal para una lager y yo creo que ya va siendo hora de ir probándola y a ver qué tal está, ¿eh? Eso sí, ya habéis podido comprobar que esta medida es 330 mililitros, que es una de las medidas que más agonía me dan. No, no, tiene aquí un vaso decente para una cerveza y no lo puede llenar hasta arriba porque te dan una medida que es de juguete. Esto es lamentable. Bueno, vamos allá. Vamos a ver un poco qué tal está. Últimamente estamos probando cervezas de los Balcanes. Si recordáis, hace unos días probamos una de Serbia también. Y hoy inauguramos Croacia. Concretamente, no lo había comentado, viene de la capital de Croacia, de Zagreb. De Zagreb es de donde viene esta cerveza, la Osuisko. Y bueno, pues ahí veis. Me recuerda un poco a la cerveza que probé el otro día de Serbia, que era también así. Para ser una lager era un color bastante más oscuro de lo que son algunas lagers, pues que son extremadamente claras y la espuma también es como más densa, más smoothie, más cremosa. Vamos a ver qué tal. La primera del día siempre entra fantásticamente bien y sabe mejor aún. Pues una cerveza me recuerda muchísimo, insisto, a la que el otro día tomé de Serbia. Por lo visto, en esta zona hace mucha cerveza lager de esta índole, con un cuerpo marcado, pero no excesivo. Lo mismo podemos añadir para el sabor. Tiene sabor, no es como otras lagers que
bebes y no sabes si estás bebiendo agua, tiene sabor a cerveza. Quizá más gas del que me gustaría, pero bueno, es una lager. Y le pongo un pequeño defecto, va a ser el aftertaste que tiene. Os decía que tiene un sabor marcado, pero después de unos 20 segundos aproximadamente, sí que te viene ahí un sabor ya algo más profundo, que no me gusta, es como ya más metálico, no me acaba de gustar ese aftertaste. Al principio entra muy bien. Bueno, en general es bastante bebible. Yo supongo que ese regustillo final se te quita a medida que vas bebiendo una y otra y otra. Y también que tiene un poquito más de gas de lo que a mí me gusta, pero bueno, es una lager, así que esto se le puede disculpar. Fijaos, la espuma está permaneciendo casi casi intacta desde el momento que la he puesto. Para una lager es muy difícil. Así que en ese sentido, muy bien. Pues acá tenemos o suizco. Tendré que aprender croata. Mira, ya tengo un sitio para irme de vacaciones próximamente.